Buenos días. Muy buenos días, amigos. Vuelve. Vuelve. Vuelve, vuelve. Cariño de mi vida. Vuelve, vuelve. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos, chicos. ¿Qué pasa, Juan? ¿Se queda sepa? ¿Ya aprendió ese Fortnite? ¿Ya lo tiene listo, pa, o qué? ¿Lo tiene listo o qué, pa? ¿Qué hace Juancillo? ¿Cómo está, pa? ¿Cómo está, pa? ¿Qué se cuenta, pa? Hola, mi Jocelyn, ¿cómo vas? ¿Practicando puede ser Fortnite o qué? Vamos. ¡Hey, Willy! ¡Hey, Lulu, Jocelyn! Buenos días, señor de los castor de los gamer. Marco Antonio, ¿cómo está? Nos dormimos a la una con el Nico, pues. Y pues ahora de allá a las dos. No, todavía ni lo prendo. No, es que ya era muy Hola. tarde, parce. Nicolás también Hola. me dijo que jugáramos. No, ya era muy tarde, parce. Sí, ya era muy tarde, pa. Saludos, Cristian Cabrera y Jocelyn. Hola, Ivancho Azurdo. ¿Qué pasa, Ivancho? No, era muy tarde, parce. Sí, ya es muy tarde. Muy tarde, pana. No, muy tarde. Todavía lo prendo. Hey, Willy, ¿cómo está? Ahí está Hola. su Luisa, pana. Ahí está su Luisa, espérenme porque me veo moreno, amigos. No me gusta verme moreno, me gusta verme blanquito. Sí, es que yo ahora sí. Listo. Dejamos una. Ya tengo 5 mensajes verdes, ya me levantó el castigo del carelibro, ¿de verdad? Ah, bueno, pa, bueno, me alegra, me alegra. Creo que no voy a coger honguito, creo que coger honguito aquí es contraproducente, amigos. Saludos, Elizabeth. Buenísimas, buenísimos días, buenísimos, buenísimos días, gente, cuénteme cómo están. Jugar desde mando arcade. Desde mando arcade. Saludos, Elizabeth. ¿Cómo estás, mi Elizabeth? Es que esos saltos. Esos saltos son complicadísimos, amigos. Y más en Control Arcade. Hello there. Por el sol de Bogotá. No, yo ni salgo, parce. Hola, Dani Andrea. Qué milagrosa tenerlo usted por aquí, señora Dani Andrea. Señora Dani. Señora Dani Andrea. ¿Qué onda, pues, mi gente? ¿Cómo están? Dani Andrea, Elizabeth, Cristian Cabrera. Hola, Esmeralda Bonilla. ¿Cómo estás, Esmeralda? Uy, uff. Qué de buenas, parce. Quítate, crack. Nabo. Hello there. ¿Qué más, Esmeralda? Di, encontré una consola que tiene según 117K de juegos, así como la que tienes. ¿Crees que conviene comprarla? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿117.000 juegos? Su máquina, pues la que yo tengo, más o menos tiene entre 15.000 juegos. Pero porque pues te ofrezco lo clásico. Hello there. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Tú Hello también there. debes tener cuidado con eso, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Bien, Esme? ¿Y tú cómo vas? $100. 300. Mándeme la foto, mándeme la foto. Mándeme la foto o la publicación o lo que sea, ¿vale? Y yo miro qué especificaciones tiene. Y pues si es provechosa para ustedes, le digo que la compre. Depende de con qué hagan la materia prima. Hello there. La otra semana para patos Hello con there. Yerixa. Ya todo está cuadrado, papi. Ya todo está cuadrado. Saludos, Raúl, Sónico, Diego Fernando, Giovanni Lima, Milton Saavedra, Maribel Herrera. Saluditos, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En la buena, muchachos. En la buena. Ay, men.
Está bien. Lalito, gracias por compartir y por el like it. En Amazon las venden de forma, si no hay, me agarra, me regresa el dinero. Pero mándeme la publicación, necesito ver las especificaciones. Necesito ver las especificaciones para que usted pueda comprar algo bueno, parce. ¿Qué tal que le estén vendiendo gato por libre, parce? Es que suena todo muy bonito, pero es que necesito saber es con qué la hacen, con qué placa la están haciendo, con una Raspberry, con un TV Box. Bien, gracias, dice Esme. Ah, bueno, Esme. ¿Qué tal, Giovanni? No me diga. Pues sí, le digo. Aparte de Mario, ¿qué juegas? Muchas cosas. De hecho, ayer jugué Fall Guys, jugué Crash Bandicoot, he jugado Minecraft, pero... a mi gente hermosa, pues, les encanta mucho Mario, así que, pues, Mario será lo que juguemos. Pero algún día de mi vida podré jugar otra cosa con mucha gente en el stream. ¡Salve, Wichu! Ya la busco. Dale, papi, búsquela. Búsquelas para que, pues, en dado caso no pierda su dinero. En dado caso no pierda su dinero, parce. Porque si por mí fuera, yo le digo, cómprela. Me vale queso si compro una vaina mala. No, pero parce, pues, la idea es ayudarle, o sea, de verdad, ¿no? Hola, Jesús Eduardo. Hola, Rosaura. ¿Cómo estás, Rosaura? Sí, por mí fuera, si por otro fuera, le diría, parce, cómprela. Y igual es su plata, y si le sale mala, pues... Pues ya qué. Pero no, mándamela y yo la reviso a ver si vale la pena o no. Desde mis básicos conocimientos. Saludos, Dieguillo. Saludos, Rosaura. Saludos, Juan Agustín. Desde mis mínimos conocimientos. Y no olviden compartir. Recuerden que en la parte inferior encuentran ustedes las reaccioncitas, gente. Los pulgares arriba. Si me ayudan. Les agradeceré mucho, gente. Gracias, Juan Agustín, pana. Gracias, en la buena, hermano. A ver, men. Buenos días, Wicho. Juega Free Fire. Parece un día estos, de verdad, un día estos voy a jugar Free Fire, de verdad. O sea, de verdad. De verdad. O sea, de verdad. ¿Qué pasa, mi Cristian? ¿Qué pasa, bebé? Gracias por las 10 estrellitas, bebé. ¡Ay, caramba! Cristian Camilo Martínez ha enviado de corazón 10 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Buenos días a toda mi gente bella de este stream y a la corona del DC. Besos en el asterisco. Les habla el mod del mes. La corona, parce. No gané corona, ¿eh? No gané corona. La única que ganó corona ayer fue Paola, parce. Y Dieguito también estuvo a nada de ganar corona. Si algo ahorita al final del directo le damos unas dos o tres partiditas de Fall. Y yo también estuve a un pelo de rana calva de ganar esa cochina corona. Bro juega bro, Roblox. Bro. Bro con V. Hey, Jesse, Brian. Rubén. No, ese juego es una... No, papi, es buenísimo. No le gusta, Willy. Sé que le gusta el billar, ¿no? El billar. Uy, cuidado, cuidado, gente, que yo la reina de reinas. Llegó la reina de reinas, la hermosa, la única, la inigualable, la mágica, la única en el mundo. Elisa. ¿Cómo estás, Melisa? Te mandé el interno, a ver. A ver, parce. Ya sé cuál es esa consola, parce. Póngale cuidado. Esa consola. Le va a usted emular bien lo que, ¿por qué? Porque yo ya tengo a alguien que compró esa consola y me mostró y me contó. Esa consolita le va a usted a correr bien. Le va a usted a correr bien lo que es Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, ¿qué otra? Las de Neo Geo, Game Boy. Eso le va a correr muy bien, parce. Pero, por ejemplo, algunos jueguitos de PlayStation 1, PSP y Nintendo 64 no le va a ir bien. Por experiencia propia de una persona que ya
Que ya compró esa consolita que usted tiene. Entonces, en la emulación de Nintendo 64, de PlayStation 1, le va a ir regular. Algunos jueguitos no le van a andar bien, entonces usted verá. Ahora, el precio, digamos que no está... Sí, podría ser, podría ser. Podría ser, para. Pues la verdad es que... La verdad... Hola, Jessy. Lo escribió. Luego se reveló. Ayer estuvimos cerca de ganar. Uy, Dieguito, sí, la verdad. Hola, Witch. ¿Cuánto llevas? 607 días. Elisa, la reina de reinas. La reina de reinas. Eso sí es ganaron con un... Parce, usted las pasa... Rubén ganó las pasadas en su pista Nemesis. ¿De qué consola habla? Le mando al interno, Cristian. Usted, Cristian, ¿usted me puede averiguar? O sea, es que me queda como difícil jugar, leer comentarios, averiguar. ¿Dónde está Cristian? ¿Qué placa tiene esa consola? Ahí se la mandé al interno, Cristian. ¿Para con qué hace? Esto es una TV Box, eso no es una Raspberry. Ni de chiste, amigos. Y es que se la vende, bueno, se la vende así más carita, ¿eh? El problema es lo que ofrecen. Es que la que yo quiero ofrecer, la consolita que yo quiero ofrecer, pues la voy a ofrecer con lo que puede, con lo que funciona bien. Tampoco me voy a poner a decir, no, emula PlayStation 2 o lo que sea. No, pues no. De todo, la verdad, man. Esperen, manda este coso. Ay, qué molesto es ese hammer, amigo. Ian, hay muchas, pero entonces luego me ayudas a escoger. Hay una, pero más cara. Hay muchas, pero más caras. El problema es lo que le ofrecen, parce. El problema es lo que le ofrecen. Porque sí pueden haber más caras o más baratas. Y de ahí depende el... Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar esta parte? Hola, Mauri. Hola, Ian. 640 días, parce. Uf, de locos, parce. Eso sí es de gangster, de gangster, gangster. Esperen, gente. Esperen, mi gente. ¿Qué? ¡Qué pescado! Mauri Fernando Leider. En la buena, papás. ¿Cómo están? Conozco esa placa, esa consola. No es Raspberry. Es similar a la Chromecast. ¿Y qué tal es esa? Porque la vez pasada alguien compró, una persona que cercana a mí también compró una de esas en Amazon, ¿sí? Y la emulación de Nintendo 64 y todo eso, dice que no. Porque quería jugar, la compró específicamente para jugar, imagínense. Invirtió todo un dineral para jugar el de Zelda, la Ocarina del Tiempo. De Nintendo 64 y disque eso no, parce. Horrible le iba a esa emulación. Y eso me mostró y todo y me dijo que qué podía hacer y yo, pero pues, no sé, ahí sí no sé, la verdad. Qué va, gente. No. El juego del Sena. Gente, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo están, gente? Gracias por estar ahí. No olviden reventar ese botón saco del like. Zelda. Del Sena. Cuidado, gente. Sí. Ahí vamos, sí. En vez de la vida no es como queremos. Esas placas no corren otro nivel como la DigiTVbox. No puede comparar según que desee. Pues las caras son de... Pero hay más baratas. El problema es lo que le digo. O sea, usted, dependiendo de lo que usted quiera, parce. Porque, por ejemplo, si usted quiere emular PlayStation 2 o todas esas cosas, le tocaría ya es uno de lo que hace Alexander. Que el man compra una mini computadora. Una mini computadora y la convierte en una consola. Ahora, si usted quiere jugar jueguitos clásicos, que los jueguitos clásicos sí le van a correr muy bien.
como de Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Neo Geo. Pues con esa que sí puedo jugar bien. Ya si usted quiere emular algo más difícil como PlayStation, como Nintendo 64, inclusive PSP, esa consola se le puede quedar un poquito. Pero si usted quiere jugar lo clásico, como le digo, Nintendo, Super Nintendo, Sega Master System, Sega Genesis, hello there, Neo Geo, Game Boy, Atari, si le llama la atención, digo, alguno de esos jueguitos, pues esa es la consola. Esa es la consolita. La P4 corre hasta San Andreas. Bueno, eso sí, pero pues, es que una es P4. Buen día, amor lindo. Te amo por si acaso. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, la Sofi? Hello there. ¿Qué pasa, la Sofi de Sofis? ¿Cómo estás? Gracias, mamacita, por ese notify. Estoy bien, ¿y tú? Pero es que la P4 sí le sale como por... Yo le pongo unos... Pagan $250 esa P4. Que esa sí es muy buena, o sea, la verdad sí es buena. Esa sí le corre. O sea, es que sí puede correr San Andreas y todo eso, pero ¿para qué descargar un juego como San Andreas en una P4 cuando ustedes lo pueden jugar en el celular? Yo tengo GTA San Andreas en mi celular y corre una maravilla, amigo. ¿Para qué uno se pone a descargar eso? No, esas consolitas uno las quiere, no es para jugar juegos clásicos. Eso no, eso... Laurita, Adrianita, quiero el juego Rocksmith. ¿Cuál es ese juego, mana? ¿Algún juego de Guitar Hero así bien pesado? Hola, Adriana. Hello there. 195 días de la Sofi. Bueno, Sofi, ¿dónde es que están? Me hallo pues. Una P4 puede estar costando lo mismo que una PS3. Sí, más o menos. De segunda, ¿no? Una PS3 de segunda. Pues, porque es que ya sus amigos ya... se les abre el hoyo cobrando esas pi. Uy. Se les abre el hoyo... Los amigos de Mundo Gays y Mundo... Y Tribox. Uy, no, se les abre el hoyo cobrando, parce. El hoyo, así. Es así chiquito. Y... Mor, ya pronto llego a Bogotá. Y te voy a decir, papacito, ve un beso. Bueno, hágale, pues, llegué pues entonces. Pero no se demore. Somos Guitar Hero, pero juegas con guitarra de verdad. ¿De verdad? Yo siempre he querido... bueno, en centros comerciales uno puede pagar y puede jugar Guitar Hero en unas máquinas, ¿no? Pero a ver si... Bueno, ya tengo el juego de Guitar Hero. A ver si compro la guitarra. Y comenzamos. Nuestros amigos... Es con los... Sí, están a otro nivel con los precios. Eso les cobran más caro que en Amazon, parce. Hoy hace un año tumbaron las... De verdad. Ay, de verdad. Pero no me hablé eso aquí en el directo que me banea, parce. ¿El qué? Lo ya sí, mira. Así de chiquito es. Pero cuando ven una P4 y la quieren vender, eso... ¿Cómo? Ah, ya expliqué, señor. Hola, Osquitar, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, Osquitar? Un Tito, Islendi, Minor, Adriana. Hello there. Gracias, pues, panitas. Salve un hoyote. ¿Cuál chica el video? ¿Cuál video, parce? No, porque Lulu, mucha gente está desayunando. No, Elisa, es que tuviera, o sea. Quieren sacarle el cuádruple, o sea, quieren sacarle ganancia, pero extrema todo. Y tampoco, o sea. Si sáquenle un poquito de ganancia, pero es que. Sí, uno sáquele ganancia. Está bien que uno le saque ganancia a una consola, pero... ¿Ah? Así. Dios mío, nos vemos, dice Lalito. No se vaya Lalito, hermano. Que este directo sin usted no es igual, hermano. Tengo hambrita.
Hambrita. ¿Tú sabes qué video? Oh, el video. ¿El de la compañere? No, no me acuerdo. Oiga, saludos por Laurita. Laurita se fue parrando anoche. ¿Cómo le vas a hacer a la guitarra? Sí, es así, más o menos. Hola, Edwin. Hola, Oscar. Sí. ¿Cómo? Esto no sé cuál. El otro video, güey. Pues envíelo. Porque no sé qué me habla. El otro video, güey. No sé qué me habla. Además que venden controles arcade de baja calidad al doble precio, que terminan arrumados en la sala del dish. Ambos. Ambos. Tu amigo y el otro. ¿Cómo lo has enviado? Parce, no me acuerdo, Lulu, perdón. No me acuerdo. No me acuerdo, parce. ¿Lo enviaron al grupo de amigos? ¿Lo subieron al grupo? Simón. Simón. Cuidadito. Buenísimo. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de pastas? ¿Qué pasa de pasas? Hoy se cumple 21 años. En efecto, en efecto. Sí, porque... No, de la mujer araña. ¡Ah! De la mujer... Ah, pero hubiera empezado por ahí. Ah, bueno, eso fue muy viral aquí en Colombia, amigos. Ya van a tener un hijo. Ya van a tener un hijo. Yo ya les había contado esa historia, amigos. Es de una pareja que de una región que se llama Barranquilla. Muy bonita, de hecho, ¿eh? Muy turística, Barranquilla, donde están las que cerca donde están las playas más hermosas de Colombia. Pues una parejita normal, como cualquier otra, pues hacían su frutifantástico, ¿no? Normal, o sea, es algo normal, amigo. No es como que sea algo del otro mundo. Hacían el fruti. Hacían la danza. La danza del amor. La danza de la satisfacción hacían ellos. Y pues se grababan, ¿no? O sea, bueno. También es normal, amigos. Grabarse no tiene nada de malo. Lo malo es cuando los filtran. Por eso sepan con quién hacer esas cosas. Entonces, se filtraron los videos. Pero los videos no era del ñaca ñaca normal, amigos. Sino, ay, Dios mío, ¿eh? Adolescentes, pero con más experiencia que en todas las 20 personas que estamos aquí juntas. O sea, sumando los años de las 20 personas que estamos en el stream juntas. Entonces se hizo muy viral eso aquí en Colombia y bueno, como siempre nosotros los... Como siempre LATAM, nosotros latinoamericanos, viralizando banalidades. O sea, siempre viralizamos lo peor, ¿no? No viralizamos al Dishi ni a Mane, sino viralizamos cosas feas. No. ¿Sí vi ese video? ¿Sí? ¿Y tú cómo viste ese video, güey? ¿Tú vas a usar falda? DJ, todos los días utilizo falda, pa. Entonces, sí la compraré, DJ. Nomás quiero lo de retro, ¿no? Entonces, bueno, pues hágale entonces. Hágale, Juancito. Hágale, pues. Sí, pues hágale, Juancillo. 5-1 y ya voy media hora, amigos. Hello there. Próximamente, radio novela de la danza del amor. Es la segunda parte de Evidencias del Amor. ¿Danza del amor? ¿Ni siquiera se ha terminado las evidencias del amor y usted ya quiere comenzar con danzas del amor? ¿Usted qué cree? ¿Que yo soy una máquina de escribir guiones? Me dijo güey.
¿Cómo? ¿Te dije güey? ¿Quién te dijo güey? Saulito, gracias. Luis Fernando, Horacio, buenas, buenas. Hola. Buenísimas, gracias por sus pulgares arriba, panitas. Gracias, Saúl. En la buena, muchacha. Nunca he creado un nivel de Mario Maker. Haré un nivel. Yo tampoco, parce. Yo menos. Para nada. Saulito, gracias por compartir, panita. Y ya, se hicieron virales. Pero ya se les acabó la viralidad, ya. Eso es lo que pasa con ese tipo de viralidad, amigos. Que es una viralidad. ¿Cómo iré por ahí? 5 minutos de fama. Ahí tuvieron sus 5 minutillos y ya se les acabó. Ya se les acabó. Ay. Pero es una máquina rara. No soy una máquina, señora. Respetame, ame. Respetame, ame. Yo no le voy a darle cosas jodas de luego porque lo viralizó. Lo viralizó, güey. Yo abrí el OF porque quiero ser rico y poderoso, aunque tengo un ramo de aspirina. Oiga, gente, un saludito. Saludito a los que se van ahí conectando. Saluditos. Saludos, muchachos. Bienvenidos. No olviden compartir el directo. En la parte inferior encuentran ustedes las reacciones para que me ayuden a llegar a las 100. Ay. A las 100. Ayer subí un videito al Facebook rojo, amigos. Y se viralizó. Se viralizó, gente. Y no, ya se imaginarán ustedes los comentarios. Porque es un nivel de... Bueno, un nivel que también subí aquí a Facebook. Allá la, pero lo subí a la otra plataforma de videos. Al, no puedo decir el nombre, pero ustedes ya saben cuando digo Facebook rojo a qué me refiero. Y en el Facebook musical, de la notilla musical, también se viralizó uno hace como una semana. Y o sea, vaya, toda la gente piensa que, o sea, muchos comentan que es falso. You know what the fuck, pero te estoy mostrando el... Uy, te estoy mostrando el control, pana. Hay mucha gente que no muestra el control y les cree. Y sí. Sí. Entonces, bueno. En serio, iré a verlo. Y ganaré y generaré millones. Qué bueno, hermano. Ojalá todo el mundo pueda generar millones como usted. Ojalá este, pero es que esos cuadros escondidos, amigos. Uy, qué pereza. Qué pereza, parce. ¿Me siguen? Otra vez, pero esta vez sí, por suerte caí ahí cerquilla. ¿Y Elisita? ¿Qué se me hizo mi Elisita? ¿Dónde está mi Elisita? Vaya y véalo, bicho, vaya y véalo. Al mes se me viraliza por ahí un video nomás. De 30 que subo, uno. Pero vale la pena, amigo. Es porque no hace cara de estreñido al saltar. ¿Será que sí? A veces yo hago cara... En algunos videos hice una cara así como estreñido. No lo mentiras. Gracias a lo tóxica me sé el gobel. Let's go, vamos. El gomelo de WhatsApp. Bueno, gente. Sí, vamos tranquilos. Vamos en el 5-3. Creo que sí, este 5-3. 5-3, amigos.
puede ser. Saludos a Andrés Villarreal y el Master. Saludos al Master. Al Master de Masters. Y ya, eso les cuento, amigos. Eso les cuento, gente. Hoy dominguito. Como siempre, no sé, ni siquiera sé si voy a almorzar. ¿Toma cafecito? Sí, estoy tomando cafecito. Estoy tomando cafecito, sí, 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 sí. Hello there. F en el chat. Mauricio Escobar, ¿cómo está Mauricio? Gracias, pana. Gracias, pana, pana, pana de panas. Me voy, cuídense, hay que descargar el estrés. Hágale, pa, suerte. Suerte, pues, parce. Suerte, pues, parce. Hey, Paola, ¿cómo está? La gran ganadora de ayer fue Paola, amigos. En Fall Guys. La gran ganadora. Hey, Fabián. Gran saludo, Fabián. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Fabián? Psh, buenísimo. Para pasar esta parte. No, papá. Uy, pero que tengo pereza, amigos. Estoy tomando café. Hello there. Pero como algo. A ti quiero. Soy caníbal. Yo ando preparando pasta a la bañolesa para el almuerzo. Muy bien. Compramos una máquina de café expreso chulada. ¿De verdad? Chulo, ¿eh? Muy bien, apenas llegando a casa. Eso. Betsaida. Hola, Betsaida. Hola, Fabián. Paola, ¿cómo están? Saludos, gente. No olviden dejar sus pulgares arriba. Vamos por esas 100, amigos. Y si hago al final del directo, jugamos un ratillo de Fight Guys. Cuenta, bueno, bueno, bueno. Hello there. Hola, Marcos Hernández. ¿Cómo está, Marquillos? Saludos, pues. Gracias, pues, pana, por esa reacción. En la buena, hermano, en la buena. Vamos, men. Ay. Oiga, ayer me soñé que me estaba tendiendo la cama, amigos. ¿Qué significa eso? Paulita, gracias por la reacción. Betsaida, gracias por la reacción. Nancy Sánchez, gracias, mi Nancy, por la reacción. La buena, la buena, la buena. ¿Qué significa eso, amigos? ¿Qué significa soñar que uno tiende la cama? What the fuck. Más tarde preparo el almuerzo. Qué grande, muy bien, muy bien. Gracias, pero yo gané desde que pudimos jugar todos. Me gusta mucho jugar contigo el chat. Ahorita si algo jugamos, ¿vale? ¿Qué significa eso, amigos? De verdad, soñé que tendía la cama, amigos. No tengo ni idea, gente. ¿Tendrá algún significado? ¿Será que mi sal se irá? ¿Será que la sal del DJ se irá? ¿Y volverán los días de gloria? Que muy cortos se han sido. Han sido más los días en los que sufrimos que los días de gloria. Debería ser al revés, ¿no? No tiene sentido, amigos. ¡No! Puro sueño de abuelito. Parce, yo no puedo comenzar mis labores si no tiendo mi cama. No sé si es por eso, ¿no? Pero de verdad, yo no puedo iniciar nada a hacer mis labores del día si no tiendo mi cama. No, mi cama tiene que estar tendida sí o sí, van. ¿Por qué no se agacha? ¿Qué te estaban tendiendo tu cama? No, que yo tendía mi cama. Escucha, escucha, escucha. 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 Que yo tendía mi cama. Sí, solo que le tienen la cama. Que juegue el 7 en las 2. ¿Cómo? ¿Qué dice Besaida? Espere. Si solo que le tendían la cama, que juegue el 7 a las 2. ¿Qué? ¿Qué, Besaida? ¿Cómo? ¿Qué significa eso, güey? Pues para hacer muy bien de soñar con una cama de sonar, reflejando cómo te sientes internamente. Quizás sientes inestabilidad o falta de control. Muy potente soñar. Catre limpio o pulcro simboliza que estás atravesando o atravesando por un periodo de paz. No. Pero de paz la verdad es que no tanto.
Y me da de paz mental, amigos. No, de paz mental no creo. Mañana el marido se ve más divertido, me gusta. El Mario. El marido. Saludos, Luis. No le hemos tacataca. Si soñó que tenía la cama, que juegue el 7 en las 2. Ah, claro, que juegue el 7 en las 2 y soñé que tenía la cama. Claro, tiene mucha lógica. Jugar el 72, cuando lo mismo que se entendía, pero con dos dedos. Ah, ya. Mañana irá, me soñé que se me olvidaba tomarme el omeprazol. El omeprazol. No, pero eso fue un googleazo, ¿eh? Según tío Google. Sí, eso me doy cuenta que fue un mero googleazo, ¿eh? Entonces, según dice, preparación para el descanso, para el bienestar, lograr un equilibrio emocional. Pues que emocionalmente yo estoy bien, amigos. Bueno, más que emocional, sentimental. Mis frustraciones vienen de otro lado, más profesional, más de trabajo, ¿eh? Quiero estudiar una especialización y no puedo, amigos, porque no hay plata, en fin. Hola, amigues, saluditos. Fernanda, ¿cómo le va? Entonces, no sé si sea por ahí. A veces me frustra eso, ¿saben? Entonces, toca mirar a ver cómo se saca un préstamo. Es que vale mucha... Una maestría vale mucha plata, amigos. Uy. Vale casi el cuádruple que la misma carrera, amigos. Uy, vale mucha plata, amigos. Una especialización, una maestría vale mucha plata. Vale casi 5 veces más que la misma carrera universitaria. ¿De qué hablamos? Que anoche me soñé que estaba teniendo la cama. Entonces me estaban dando ciertas, como ciertas interpretaciones, puede ser. O posibles interpretaciones. Saludos, don Moisés, ¿cómo le va? Saludos, Fernanda. Saludos, Luis Soto. Saludos, Néstor. Néstor, 222 días. Qué grande, Néstor, pa. Mal y des. Pa. Hablamos de sueños. Así es, Betsaida. Me hace falta mi amiga Grecia. Ella lo sabe todo. Ah, pues tiene su dominguito. ¿El marido de quién? El suyo. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos. Los que van llegando. Gracias a los que me acompañan un ratillo. Gracias a los que me acompañan un ratillo. ¿Qué va, gente? Muy bien. ¡Ay, caramba! Néstor Vallarta, enviado de corazón 10 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Saludos desde Los Ángeles, California, USA. Saludos, pana. Saludos a Los Ángeles, papá. Un abrazo, crack. Crack, 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 crack. Gracias por las estrellitas, pana. Gracias, 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 hermanito. ¿Y por qué ponen los cuadros? ¿Por qué ponen los cuadros con Dios ahí, parce? Gracias, en la buena. ¿Otra vez? Yo me soñé que mi tía ya no está con nosotros. Rayos. Qué sad, Lulu. Qué sad. A ver, aquí hay un cuadro escondido. Y ahora me funó la bala. Sí, vamos. Hello there. Salta, güey. Uy, qué bonito. Vamos. RGLR, saluditos. ¿Cómo está, hermano? Recién despertando. Hasta ahorita usted está despertando, aparte, si ya es mediodía. Las frustraciones antes de cumplir
años se sienten más porque viene la ansiedad del año nuevo. Hazte cuenta que es como diciembre, por eso en tu cumpleaños se puede celebrar igual a medianoche. No, está borracho. Pues yo, a mí ni siquiera me acordaba que, o sea, de verdad, a mí se me olvida mucho que es mi cumpleaños. De verdad, o sea. No. Elizabeth, hola mi Elizabeth. Porque es domingo. Ah, bueno, está bien, se le perdona porque es domingo. Minerva, saluditos Minerva. Gracias, hola, la buena, gracias por su me gusta. La buenísima, la buenísima. Pues yo creo que tu sueño se asocia con que quieres organizar tu día, por eso tienes la cama. Pues es que, pues tampoco es que yo lleve una vida desordenada, amigos. Sí, o sea. Hola Tania, en la buena mi Tania, gracias por reaccionar. O sea, yo llevo una vida ordenada, amigos. De verdad, no es como que yo una vida de pecado. Bueno, a ratos. Hey Jesús, ¿cómo está? Bueno, a ratos hay pecado. Pero pues no es nada grave, ¿no? No creo que no entraría al cielito. Yo soñé con ustedes en la playa, ¿de verdad? Bueno, ¿y qué estaba haciendo el puerco de Cristian, eh? Díganos. Díganos, Elisa, ¿qué estaba haciendo el puerco de Cristian? ¿Quién cumple años, aparte de yo? Almita, una mod. Tal vez algo pendiente que tiene. ¿Será que sí? ¿Será que sí es una deuda pendiente con un amor del pasado? Yo a mis amores del pasado los entierro, pero mejor dicho, en lo más profundo. No quiero saber de nadie esa gente. No. Es igual que Mario Bros. 1 con niveles más divertidos, así es Luis Soto. Es pecado rico. No soy experto en el tema, pero muchos estudios dicen que los que no son expertos en el tema no pueden dar opiniones. Por eso doy mi opinión. Muy bien, muy bien. Qué experto, ¿eh? Una gran pregunta. ¿Mientras sueñan, roncan? Yo sí, yo soy una trompeta. Rencoroso. Uy. ¿Qué pasó? Espera, gente, espera, es que me apagó la pantalla. Esperen, chicos, que se me apagó la pantalla. Uy. Parece que se me apagó la pantalla, güey. Parece que se me apagó la pantalla, amigos. No veo el juego. Esperen. Ya. Se había desconectado el monitor. Me estaba asustando, ¿eh? No, ustedes sí lo ven, pero yo no lo veía. Bueno, ¿qué dice? Rencoroso. Mi cumpleaños es el 29 de septiembre. Uy, ese día estaremos felices, ¿eh? De que estés aquí. Buenos días, ¿cómo estás, Valen? Nosotros sí lo vemos. Yo no ronco, no creo. Uno nunca se da cuenta cuando ronca, baby. Hola Raúl, hola Tania, hola Jesús, hola Hugo Hernández. ¿De qué hablamos? De que anoche soñé que tendía la cama. ¿Que tú qué interpretación le puedes dar a eso, no? ¿Qué interpretación le puedes...? Se chumació el monitor. No, se había desconectado nomás atrás el cable de poder. No, ni de chiste, parce. O sea, ahorita. Realmente, yo no les cuento nada a ustedes porque eso son cosas mías. Sí, pero últimamente se me está dañando todo. Todo. El computador ya, mejor dicho. Este computador que tengo. Es que ese computador que tengo no es gamer, ¿verdad? O sea, no es un computador que esté diseñado para streamear. Entonces, yo le pongo este año y ya saca la mano. Se está apagando todas esas cosas. Y es por el trote que yo le doy, ¿no?
renderizando, editando, streameando. Streamear come muchos recursos, amigo. Y las renderizaciones de todos los videos que ustedes ven que yo subo, no, eso acorta mucho la vida de los computadores. Entonces me tiene pensando eso también. Ruda. No, yo no creo en eso. Sin embargo, una vez me tomé un vaso de agua de ruda. No, mentira, me bañé en ruda, sí. Cogí y comencé a bailar al lado de la ruda. Si cree que tiene una mala racha, ayer me peleé con un japonés. ¿Con un japonés? Usted se pelea hasta con los árboles, yo creo, hasta con los perritos de la calle. ¿Qué estrés este nivel, parce? La interpretación de los sueños son una remodelación de tu estilo de vida. Tienes que cambiar algunas cosas que no te sirven. O sea, tendré que cambiar a Valen, amigos. Ah, entera. Mentiras, Valen, todo bien. Tendré que sacar a Valen de mi vida, parce. Pues por lo que usted me dice, ¿no? Mentiras, Valen, todo bien. Vamos, gente. Este es mi nivel. 30 segundos. 27, 25, 24, 23, 22, 21, 30, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y perdí. No, amigos. La bestia, creo que tenemos problemas, amigos. Parce, creo que tenemos problemas. ¿Que yo qué? Necesito siquiera sacar una vida, ¿no? Espera, gente. Esperen a ver si en 100 segundos puedo pasar a nivel. Entonces necesito arreglar este nivel, amigo. Necesito arreglar el juego. Oh, sí, lo logré. Ah, qué buena. Te extrañaremos, Lulu. ¿Cómo que te extrañaremos? José, no, Lulu, jamás, papi. Un bañito de risa. ¿De risa? ¿Cómo que de risa? Y ya, eso les cuento, gente. Eso les cuento. Valentina no entendió el chiste. Valentina no entendió el chiste, amigos. Déjenla. Señora Valen, ¿cuándo me va a regalar la Tribox? ¿Qué dijo que me iba a regalar? La Tribox. ¿No les pasa que Digi? ¿Qué pasa, José? No les pasa que Digi. Bye, Lulu. No, Lulu, no se va. Ya se va, Lulu, ya se va. Lulu, ya te tienes que ir, baby. Que el día está rico. No, o sea, Valen, es veras promesas incumplidas, parce. Prometió la Retro Mini, la Tribox, cartas de Yu-Gi-Oh. De todo, no cumplió nada, amigos. Bueno, ahí vamos tranquilamente, ¿no? ¿Quién quiere cafecito, amigos? Tengo cafecito allá en la cafetera. Bueno, en la cafetera no, en la ollita. En la ollita donde hago mi cafecito. Está bien rico, puro casero, puro cafecito casero. No, amor, estaba haciendo jugo, pero escuché todo.
Ah, bueno, pues no me eche la culpa a mí, ¿no? Después me se desquita conmigo y me comienza a dar chancla. Yo ocupo un café. Listo, café express para lo más bello de Monterrey. Yo ocupo un café, ok. Si debe el primer puesto ahora 12, si va a pagar una retro. Sí, es verdad. Es verdad. Güey, las cartas te las puedo enviar. Tengo la plata. Pero tengo que las compres. Bueno, envíela pues. Un equisazo. Envíes un equisazo ahí de 100 lucas. Tengo hambre, pero no sé. Pero no hay café. ¿Alguna vez soñó con marciano ovnis? No, parce. ¿Cómo fue su sueño? ¿Cómo fue su sueño, parce? Todo dar y no chancla. ¿Cómo? Señora Lulú, por favor. Luis Ángel, saluditos. Gente, estamos a 3 personas nomás de llegar a las 70. 3 nomás. 3 nomás, pues, mi gente, mocha. Rar. Rar, dice Lisa. Ustedes demen amor nomás. Siempre, mi ex siempre soñaba conmigo. No. Saludos, panitas, los que se van conectando. Saludos, panitas, bienvenidos. Invitadísimos todos a comentar en el chat, ¿eh? Invitadísimos todos, invitadísimos. ¿Cuál es 100? 70. Es lo que cuestan. Esperas a Johnny algo a cocinarte eso. 100 por la demora, Valen. 100 por la demora, porque eso se cuenta intereses. 100 por la demora, señora Valen. ¿Por qué? Porque están rodando los intereses. ¿Usted qué cree, señora Valen? ¿Que no hay intereses? 5 sí, 5 sí. 5 sí. Eliza Ozala ha enviado de corazón 50 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Yo TMB le quiero dar, pero no con la chancla, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Rayos, señoritas. Rar, tal Lulu le contesta, rar. Carlos Oberlin Ayala, saluditos Carlos, ¿cómo está, panita? Y este nivel está larguísimo. Déjate veo si tengo amigos conectados. Polo, ¿dónde escribí? Doble rar. Doble rar. Va uno. Vamos, gente. Vamos, chicos. Chananam. Pananana. Hola, Serena Zucchino. Gracias, mi Serena. ¿Cómo están, hermosos? Hello there. Y ya se lo descuento, amigos. Hola, Serena. Hola, Carlitos. Saluditos, amigos. Saluditos. Gracias por las reacciones. Gracias, Jorman Ramírez, por su reaccioncita, pana. Buenísima. Oye, estos niveles están chudos, para grabarlos. Hello there. Hello there. Hola, Jorman, Edu. Va dos. Muy bien, muy bien, 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 bien. Gracias, 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 Eduardo Moya, por seguir la página, se le agradece. Todos los amigos de Paola llegaron, amigos, muy bien. Muy bien, muy bien, gente. Bienvenidos, bienvenidos. José Torres dice, follow 143, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ok, cuidado, gente, cuidadito ahí,
Hello there. Oiga, hubiera podido coger honguito ahí, ¿verdad? No, 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 cuidado. La Jesús. Eduardo, así es, bro. Eduardo es tu bro. Eduardo es tu bro. Muy bien, muy bien. Y qué salvadota. No, gente, no, 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 no. Creo que tenemos problemas, amigos. Gracias, Eddie, el pony. Gracias por seguir la página de Eddie. Bienvenido, crack, crack, crick, croc, croc. Máquina, fiera, tigre. Ahí va otro, Pablito, pero... Traiste todos tus amigos. Vamos a ver, gente, vamos a ver, gente, si podemos pasar aquí. Muy bien, Paulita, gracias. Gracias a ti y a tus amigos por... Por ayudarme con un me gusta. Con un me gusta. Es que muchos están dormidos aún. Ah, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. No, déjelos dormir, toca dejarlos dormir. Tocarlos dormir, claro. Tocarlos dormir, tocarlos dormir, gente. Oigan, bienvenidos, Luis, gracias. Luis Ángel, 289. Uf, si es de Gamster, Gamster, Gamster. La Valen, Valen, denle like con sus perfiles falsos. Denle like, Valen, con sus perfiles Hola. Falsos. Henry, canales, saluditos, Henry, ¿cómo está? Un abrazo, pa. ¿También amigo de Pablito o qué? Bueno, estamos en el 8-4 y ahorita vamos a jugar otro que se llama Ultra Jump. Se llama Super Mario Bros. Ultra Jump. Muy bueno, la verdad. También. Sergio Moyano, suelto Sergio. La Valant. La Valant. La Valentine. Pero te ayudo a compartir. Muy bien, gracias de corazón. Hello there. Estela también. Uy, está llamando a Estela. Hello there. Llámela, llámela. Quieto, gente, quieto. No, el que va aquí. El Daybat, la Valant. Creo que sí es así, creo que vamos bien, ¿no? ¿Se puede invitar, amigos? Claro. Claro. Hello there. Invítalos, baby. Invítalos, mi josecito. Ahora, si eso no le genera ningún tipo de problema con el Daybat y con su marido, pues. Todo nice. Listo. Aquí siempre hay un... Oye, ¿qué pasó con el hammer? ¿Se bugueó? ¡No! No, ni modo, vamos de nuevo. No olviden compartir y dejar su like. ¡Qué grande! ¡Uy, llegó Estela, eh! Y contestando la de David. ¡Qué grande la Estela, eh! Esa Estela yo digo que está enamorada de David, parce. Si o no, David, ¿usted qué dice? Digo que esa Estela está enamorada de usted. Pero me voy a llamar el Dishi. Oye, ¿cómo puedo subir un video? Tengo que hacer un trabajo de emprendimiento. Vale, cuidado. Usted hace el video. Entra al Facebook rojo, allá. Ahí a mano derecha dice, hay un más. Y ahí usted le aplica ese más. Y dice subir video corto. Entonces usted le da subir video normal. Le pone un título. Le da subir y espera, y ya. Ya, eso es todo. Eso es todo. Con marido, perdón. Hello there. Miguelicita, gracias por la reacción. Bueno, ya. Bowser, pa' tu casa. Pa' tu casa, máquina. Pa' tu casa, máquina. Oliwi guacapetón. Sí, que yo lo más bello. Me pongo a sus pies. Me rindo a sus pies. El peligro ha terminado. Te presento un nuevo retro. No, gracias. Vamos, vamos por el siguiente Mario, amigos. Este es chulito, este es chulito. Este les va a gustar. Se llama Ultra, Ultra Mega Jump. Ok, gracias. Dale, pues. Vamos. 2013. Este fue creado en el 2013. Y este también es difícil, amigos. Esta también es difícil, gente. Una vidita que nos sirve para más adelante. Aunque ya nos dieron bastantes vidas.
Excelente. Y pues sí, gente, pues sí, eso les cuento. Hoy dominguito, delicioso, ¿no? Hoy no está haciendo tanto frío. Ayer estaba haciendo un frío pesado, la verdad. La verdad, sí. Está haciendo un frío pesado, amigo. Pero bueno. Pero bueno. Ah, ok. Siempre viví acostándome, pero no tengo. Ahí me va a comprar una moto. Mi mujer responde, huevo. Voy a traer por el que dejé a David. ¿A quién? ¿A José? Un follow wage. Eso se debe a que la luna está llena. ¿A que la luna está llena a esta hora? ¿Cómo así, vale? Hello there. Gustavo Gamer. Hola, Eren. Saluditos, Ezequiel. Un gran abrazo, hermanito. Gracias, gracias. En la buena, muchachos. Gracias por las reacciones. Abro debate. ¿Qué va a debatir, señor? Solo respuesta seria es one. No, pero es que viniendo de usted, parce. Viniendo de usted, ¿cómo quiere que seamos serios? ¡Ay, caramba! Cristian Camilo Martínez ha enviado de corazón 10 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Abro debate. ¿Qué es lo más rico del domingo? Solo respuestas serias, one. La cama. Listo, ya terminé el almuerzo. Hoy preparé espagueti con atún y pedacitos de salchicha. Fabián. Muy bien, pana, muy bien. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué dije? ¿Dije algo malo? ¿Dije algo malo, amigos? Buenísima, listo. Hoy domingo de ferias. Lo mejor es la foto, parce. Uy, es que es igualito, güey. Es igualito, Won. Comida. ¿Qué es lo más rico del domingo, amigos? Pues comienza usted a decir, ¿no? Oh, no dijo nada malo. El DJ. ¿Cómo, Luis? ¿Cómo, Luis? Oh, confirmo, dice el... Parece, ¿por qué me tienen como algo rico? Yo no, yo soy feo, yo no sé nada, yo no tengo gracias, de verdad, o sea... No tengo ni la culpa, amigos, de verdad, o sea, de verdad. No. Yo ya dije lo mío. Ah, listo. La barbacoa y el menudo y no trabajar. Bueno, mucha gente trabaja como Lulú. Mucha gente trabaja como Lulú, amigos. Es que yo lo plagio a él. Yo hablo mejor. Hablas igual que el Deva. Confirmo, la regla es el DJ. En el trono y no en el trabajo. En el trono. No, eso se le ocurre. Gracias por recordármelo. Pues, ¿qué pasa? Pues igual usted lo debe tener más que presente, mija. O es que es toda olvidona. ¡Ey, Cristina! ¡Che! ¡Che! Ya te tomaste, che. El che de ches. Che, piba, ya te tomaste el mate. ¿Lulix trabajando? Lulix va a trabajar, amiga. Tiene que trabajar hasta las 10 de la noche. Horrible, horrible. ¿Pero usted, Erika, que ando trabajando? Sí, pero tú trabajas desde ahí, desde tu casa. La Lulix tiene que para viajar. ¿Lulú? Ah, sí, tiene que trabajar. Y tiene que ir a la oficina, horrible. Y la oficina no queda nada cerca, amigo. Así que lo más rico es verte. Bueno, pues sí. Hola, Ana Hernández. ¿Qué dijo Cristian? ¿Qué dijo Cristian? Cristian, para usted, ¿qué es lo más chido? ¿Qué es lo más rico del domingo? ¿Qué es lo más rico de un domingo, Cristina, para ti? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más haces? ¿O qué es lo que normalmente un domingo tú haces? Hello there.
Saludos a Anita Hernández, bienvenida. Ojo con esos. Ojito, esos comerciales. ¿Te salieron comerciales? Es que ya me quitaron. Uy, buenísima. Domingo de asado con la familia. Pero, oiga, pero, o sea, ¿de verdad todos los domingos haciendo un asado? O sea, ¿real? Hey, don Gastón, llévate el bastón, tirantes de señorón. Hey, don Gastón, gasta un dinerillo aquí. Lulu Tóxica ha enviado de corazón 100 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. A trabajar porque las estrellitas no se pagan solas, baby, y son con cariño. Ay, bebé, Lulu, te amo, bebé. Te amo, gracias por las estrellitas. Así se habla. Lo más rico del domingo es ir a misa. El 80% de las veces sí. ¿De verdad? ¿De verdad? No lo puedo creer. O sea, ¿de verdad el 80% de las veces? O sea, ¿todos los domingos por ley es un asado? Ojalá si fuera aquí en Colombia. Aquí en Colombia un asado es cuando uno cumple años o algo así. O en una fecha especial, en un reencuentro o algo así. Uy, ¿y ese bugueo? ¿Y ese bugueo, amigos? Luis González. Para mí los domingos son de mucho juego. Bueno, para mí sí, sea domingo, lunes o martes, yo todo el tiempo me la paso jugando. Bueno, ustedes se dan cuenta, ¿no? Si los domingos desaparece la inflación, todos los problemas del país. Hello there. Hello there. No, es que esa inflación allá se está comiendo ese país. Toca que Cristina salga de ese país. Pablo Enrique, gran saludo, Pablo. Sí, los domingos voy a misa antes de empezar bien la semana. Muy buena lección, corazón. Muy bien. Muy bien, mi Adrianita, muy bien. Hello there. Hello there. Oiga, miren al puerco este del Nicolás, ¿eh? Por estar trasnochando anoche no fue capaz de levantarse a hacer stream de Fortnite. Es muy, muy, muy flojo, parce. Ese es más flojo que el excremento en agua, de verdad. Uy, no, muy flojo. Muy flojo, muy flojo. Hello there. ¿Cafecito o qué? Desayuno con bistec con patacona. Sí, los domingos desaparecen. Ah, ok. Me han salido tres publicidades que minimizan. Una con Yatra, otra con Hals. Y otro conoce, me va a acostar con Yatra en la universidad con usando Hal. Sí, oiga, si a ustedes les aparece un anuncio y bueno, la pantalla del juego se les minimiza y les sale un video, esos son los que más dan plata, amigos. Uy, esos dan buena plata, amigos. Veanlo, Karenepa. Mire, vale. Es que es re flojo, amigos. Uy, es que es muy flojo. Muy flojo, parce. De verdad, re flojo, parce. Eso la Oligo es la que le tiene que recordar. ¿Y por qué cambiaste los horarios? No, pues este lo comencé una hora después porque, pues, en un consenso dijeron aquí que mejor comenzar a las 10 y yo, pues, le hago caso a la gente. ¿Y a las 7? Yo comprendo por qué el Nico come maruchan a diario. Esa vaina le está funando. Maruchan a diario. Sí. Yo los domingos voy a la playa para desestresar mi relación. Parce, qué buenísimo, ¿eh? Vean la publicidad. No hay internet. No, sí, claro. Sí, claro. Y es que... Es que no había internet. Es que... Sí, claro. Ayer sí hubo toda la noche internet. Y hasta ahorita llegó el internet. Es que es muy... Es mentiroso. Mentiroso. Mentiras. No sé cómo poner los pescados que salgan volando por los parces. Yo nunca he creado un nivel de maker. O sea, nunca. Hasta ahora llegó el internet, no tenía. Sí, claro. Qué casualidad. Sí, qué casualidad.
Casualidades de la vida. Sí, claro. Es que la excusa más barata del mundo. Ojito, otra publicidad. ¿Pero qué? ¿De la que te minimiza el video? O sea, ¿que te minimiza? ¿Te ponen un video? A la vez, hoy está buena la publicidad entonces, amigos. Porque, por ejemplo, hay una publicidad que le sale un letrerito aquí abajito, así como... Ese no da tanto. Y la publicidad que minimiza el directo y le sale un video, esa sí da buenarda, ¿eh? Le mandó una foto del proveedor de internet. Cara espinilla. Prenda pues esa vaina entonces. Pero es que le quitan el alcance porque no tiene usted una continuidad, un horario fijo, hermano. Hey, bájale dos rayitas de su tono de voz y deja al Nico en paz. Si Chuck no lo defiende, yo sí. Sí, la que minimiza el video ya la segunda vez que me sale. De verdad, mamacita, bueno. Ya puedes estar tranquila hoy. Que me ayudaste, ¿eh? Si los viste, me ayudaste. ¡Ay! ¡Vivan los novios! Hello. A mí me sale comida y tu imagen pequeñita. ¡Oh, qué grande, eh! Pero hace mucho dijiste que te servía y ahí te dejo. Sí, claro. ¡Ay! ¡Fiesta, fiesta! ¡Pluma, pluma! ¡Pluma, pluma! ¡Pluma, pluma! No, Luis, no lo hago porque tengo, pues, miedo a las vidas que tengo. Es como cuando te dicen que no tengo batería. Y, pues, sí, como cuando dicen que se van del directo porque se les descarga el celular. A mí no me salen. Salen si estás en PC, bebé. Si estás en celular, te sale la publicidad. Si estás en PC, creo que no te sale. Ni peces que vuelan ni balas de cañón DG. Eso no puedo poner. Sí se puede poner, tiene que aprender. Sí, yo nunca he creado niveles de Maker, entonces no sabría cómo decirte. No haga hablar. Excusas que lo fundo. Ah, no, yo sí digo la verdad. Yo cuando no quiero transmitir, digo que no quiero transmitir. Aquí la gente ya sabe. Cuando se me acaba la batería, sí. Estoy en el cel. Ah, sí. Estoy en el cel. Ah, entonces es aleatorio, mamacita. Es aleatorio. Cuando me dicen que no transmitieron en la noche porque estaba lloviendo y no... Y uno lo ve pedo jugando Fortnite. Ah, pero porque la excusa era entre nosotros. La excusa era entre nosotros. Celitos aquí, no. Chicos, Nicolás, ¿qué le das a los seguidores, parce? De verdad, los enamora, parce. Los enamora a todos los que llegan allá, parce, de verdad. El otro día, su fijo. Parece que les hace Nicolás, que los enamora, parece, de verdad. Y ese Nicolás enamora a todos los hombres. Pelea. Prenda pues ese directo, Nicolás, hermano. No sea flojo, parce. Con el tlacuche, ¿no? ¿Tlacuche? ¿Qué es eso, güey? Quiero que sepa que aquí somos inclusivos, no hay rechazo por eso. Inclusivos. Ah, sí, Juan. Sí. Si se siente enamorado del Nisha, pues está bien. Y capaz si no prende el flojo este, ¿eh? Di, Fall Guys, ¿qué hora es? Uy, toda falta, bebecita. Va faltando, uy. Con el tlacuache. Para aprender la consola. Sí, voy aprendiéndola porque vamos a jugar faltando ya no poquito. No mucho. Nico es el nuevo CR7, solo le gustan los vatos.
Inclusive es para todas, sí. De verdad, o sea, de una, ese Nicolás sí es de locos, ¿no? Quieto. No puedo poner esos peces ni las balas, fracasé como creador. Vaya y mejor juegue Fortnite, hermano. Vaya y mejor juegue Fortnite con Nisha. Con Nisha. Y no ha aprendido el vago este. Oye, es que es muy vago, parce, de verdad. Muy vago, parce, de verdad. Luciano Facundo, gracias por compartir, mi hermanito del alma. Ayer te escapaste y no te... Ah, sí, pero es que ayer me tuve que ir, amigo. Se me presentó una situación. Amigo, ¿para cuándo hace transmisión en Teatrón? En Teatrón. Uy, allá estaría en su salsa. ¿En Teatrón? No, allá enamora a todos los hombres, el perro. Ya enamoró también a José. Ahorita falta que enamore a David. Papi, todos los fin de amor. Yo no puedo ni ponerme las pilas con él. ¿Cuál es el afán de buscar novio? Disfrute la vida. Prenda pues ese directo, hermano. Ey, gatito Fiu Fiu, dígale algo. Dígale algo a su novio, ¿no? No es que lo ama. No soy de los que juegan multijugador, ¿de verdad? ¿Y por qué? El multijugador es el futuro, parce. Parce, hace 4 días jugamos Fortnite. Y se hizo la win que yo creo que es la win más de buenas del mundo. O sea, solo a él le ha pasado esa win. La única win, yo no he visto una win ni creo que ver una win igual. Y no ha sido capaz de subir ese puerco video, de verdad. Uy, es que Dios mío. Ese video ya debería tener un millón de reproducciones. De verdad. Disfruta y capaz sale un tóxico y no deja salir. David ya lo tiene dicho, pásate. Yo también amo a Nico. Yo también amo a Nico. Todos lo aman. El día está celoso porque lo que no hizo en toda su vida lo hice. Yo lo hice en 4 días. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo en 4 días? No entiendo, papi. El día está celoso porque lo que él no hizo en toda su vida, yo lo hice en 4 días. Quepa. ¿Qué hizo? No sé, la verdad. No sé de qué. No sé de qué me habla, men. No sé qué me habla. ¿Besarse con Nico? Es que le dije el comentario. No, pues explíquemelo usted, papi, que usted es el que lo está dejando, güey. Yo no entiendo de qué habla, parce. Hello there. Así no era, era que Juan dice que lo que hizo con usted en 3 días, con él lo hizo en 4. En 4. Vaya, Fernando tampoco es que ayude mucho, ¿no? Lo hizo en 4. ¿Cómo? Lo hizo en 4. Ah, bueno, sí. Sigan entonces ustedes con su huevada. Entonces sí, ya. Sí, estoy celoso. Sí, ya perdí. Ya no quiero luchar contra nada de eso. Sí, ya no quiero luchar contra nada de eso. Ya.
Ya no quiero. Bueno, yo lo decía molestando, pero pues si ustedes se lo toman en serio que hasta en cuatro se... ¿Se qué? Se... Bueno, no sé. Ustedes ya... Allá ustedes con sus vainas, hermanos. No sé. Sí, ya ustedes allá con sus... Con sus rarezas. La verdad es que yo sí en cuatro no quiero jugar nada, parce. Yo sí en cuatro no quiero jugar nada, amigos. Y son cuatro. ¡Rápido! Sí, yo ya no quiero jugar a eso. Yo lo del show lo hacía molestando, pero pues yo sí ya no. Chicos, yo por ahí no paso, amigos. No, ni de chiste. ¡Saludos, Víctor! No, parce, no, Juan, yo por ahí no paso, parce. No, yo sí. Lo mío es puro cotorreo, parce, pero yo sí. En cuatro ni en nada de eso, yo no jalo, amigo. No, tonto. Sí, yo por ahí no paso, amigos. Sí, no. El Digile, sí, total, sí, yo sí, no. Yo sí, no. Por ahí no paso. No, Juan, yo por ahí no paso, parce, lo siento. No, Juan, sí, por ahí no pasa, parce. Bueno, gente, al ratillo nos vamos a Fall Guys, ¿bueno? ¿Qué me ayuda? ¿Sabe quién le puede ayudar? Nicolás en cuatro. No, mentiras, el guitar es el que sabe. El guitar es el que sabe. Creo que la regué. Chicos, bienvenidos, gente, bienvenidos, amigos. Bienvenidos al directo más inclusivo del Facebook. Búsquese un tutorial, parce. Esa forma sutil de Fernanda de hacer el bullyingcillo, ¿no? Nicolás ayuda en otros escenarios. Sí. Market. Vean la Fernanda. Market. Ya, Fernanda. Qué silencio tan incómodo, ¿no? Qué silencio tan incómodo, parce. ¿Qué hace, muchachos? Qué silencio tan incómodo, güey. ¿Qué más, amigos? ¿Cómo están? Creo que nos pusimos raros. Sí, pero sí. Pasó de gustarle a Lulu a gustarle otras cosas. Porque quiero reírme. Pues esa es la idea, que se rían, amigos. Parce, pero qué cambio tan drástico de Lulu a Nicolás. Eso es un cambio. Hay que Lulu, ¿eh? Pam pam pam. Y preciso no está Edguitar para que le ayude, parce. Men, Edguitar lo hubiera podido ayudar. Edguitar es un experto en hacer niveles de Maker. Él ya sabe todo. Entonces, bueno, un día estos, déjelo ahí quieto y cuando llegue Edguitar le ayuda. Edguitar sabe todo sobre eso. La Fer no le bastó con destruirle.
No sé, es que el Nico tiene algo que yo no puedo ofrecer. Ah, sí. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? 5-2, perfecto, amigos, perfecto. Oiga, ¿alguien puede? ¿Quién fijó ese comentario? ¿Alguien puede fijar el comentario de Fernanda? Porque es que no deja ver los otros comentarios. Ok, ya lo dejé, ya me estresé. Prende Fortnite mejor y hágale. Hágale al Fortnite. ¿Alguien puede fijar el comentario de Fernanda, amigos? Que es que atrás de que el chat sí se ve bien, bien chiquitín. Cuando se avisa cuántos días el Nico le invita a Maruchan. Pues sí, vivir con Nicolás es comer todos los días Maruchan, amigos. ¿Qué vamos a comer hoy domingo? Maruchan. Uy, hoy es mi cumpleaños. ¿Qué vamos a comer? Maruchan. Gabriel, saludos. ¿Qué hoy es el día del padre? Padre, te voy a invitar un Maruchan con huevito. Maruchan. También es un cáncer, amigo. Hello there. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Dylan, saludos, Dylan Pana, ¿cómo estás? No puede ser. Es que de verdad, amigo, de verdad. El día de cumpleaños con Maruchan, molipollo. Ah, pero ellos no saben qué es molipollo, señor. Tiene que hablar en un contexto en general. Para que todos entendamos, señor. Facundo 373. Grande Facundo, papá. Muy bien. Uy. Independizarse, Bilda y comer maruchan todos los días, hacerlo de diferentes formas. Sí. ¿Usted cuándo se va a independizar, señora Fernanda? Está como grandecita, ¿no? Sí, está como grandecita la Fernandita ya. Voy a comer rabio, les dice. Uy, qué bien. Ya está como grandecita la Fernandita, ¿no? O sea, ya es hora que. Está como David. David todavía vive con la mamá. No puede ser David, parce. No, parce. Hay que partir, bro. Hay que partir a un mundo mejor. Apenas tengo 19, por eso. ¿Tú a qué horas que quieres independizar? ¿Cuando cumpla 40? No, mamá. Se quedó para vestir santos la señorita. Sí, claro. No, 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 no. Bueno, voy a tomar el elemento del regreso al rato. Hágale, señora Lulix. Parce, porque no puedo pasar este nivel. ¿Qué tiene ese nivel que me hace perder? Yo sigo siendo adolescente. Sí. ¿Molipollo? ¿Qué es? Ya, a ver, David, ya. Tienes 19, pero en cada pierna. Yo me independizaré cuando vaya al reino de los cielos. Sea, pronto. Ah, mentira. Mentiras, mentiras. Bueno, ahí va el DJ, ahí va el DJ. Ahí va el DJ, gente. Ahí va el DJ, ¿eh? Ah, pero le estoy saltando, compa. ¿Qué pedo? Ah, sí, ¿quién fijó el comentario de Fernanda? No deja ver los demás. Desfijar. Ah, ya lo puedes fijar. Listo. Pues. Ya, pues, y después de eso vengo a jalarle las patas. Ah, pues que me venga a jalar. Pero la piola era. La piola. Yo no, no, no. Ojo, 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 ojo.
¡Ojo! 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 Sigue haciendo misiones en Fortnite. Hágale pues, hágale pues, hágale pues. Hágale pues, hágale pues. Hágale pues, mi hijo. 22. ¿Quién fijaste? ¡Ay, no fui en comentarios! Joda. ¡Ay! Perdón. Ahora se me sacó lejos. Ya toca cambiar la foto, Ton. Fernanda, hoy parece 30, amigos. Parece mi tía, parece Fernanda ahí en esa foto. No, mentira, es Fernanda también. Parece mi tía mayor. ¿Por la foto? De 22, parece mi tía que tiene como 40 años. No, mentira, es Fernanda, todo bien. Te envío comentarios. Ay. Mentiras, Fernando, todo bien. Pero te ves muy bien, preocúpate cuando tengas 35. No, pero parece 38. No, mentira, Fernando, ya nomás. Pero parece 38, güey. No, mentira, Fernando, nada, todo bien. Hablando de eso, me hizo que debo hacer algo. ¿De qué? Mucha bala, amigos. Oiga, Juan, para poner las balas tiene que poner los cañones, ¿no? ¿Usted de casualidad estaba poniendo cañones o qué? Y Josecito, no sepa. No sé. No me enteras, ahí Fernanda se ve de 15 años. Claro. Fernanda tiene 20 años, pero parece el amor de mi vida. Si es un chisto, si es un piropo, lo que sea, está mal. Está malo. Yo tengo 31 y parezco de 18. De 18 centímetros, pero de fondo era. De fondo. De profundidad. David, deje fijar comentarios, cabezoplas. Listo. Uy, en Instagram también se me viralizó un videito. Buenardo, ¿eh? ¿Cuántas reproducciones tiene esta cosa? 22.000 reproducciones. ¡Oh, la bestia! Y en el Facebook rojo, vamos a ver en el Facebook rojo. En el Facebook rojo sí se viralizó, machín, amigos. Se si viralizó, machine. ¡37.000! ¡Ah, su máquina! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Esos números allá me gustan, eh. Esos números allá están chidos. ¡Ay, caramba! Rubén de Londoño se ha enviado de corazón 20 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Doña Estela regresó. ¿Ahora qué hizo? Doña Estela, no sé. Bueno, hoy sacaste la risa. A veces hacen referencias de sus épocas que no entiendo. Ah, porque no pones cuidado, Fer. Porque todavía estás dormida y no entiendes por eso.
Rubén, prenda el qué, prenda el. Ya ahorita terminó este Mario y prenda el Fall Guys y jugamos, ¿no? Para medir esa profundidad. Ambas tienen reglas para de profundidad nomás. Reglas profundas. Hágale. Regla microscópica. Sí, es un microscopio. Regla microscópica. Milimétrica. Más de respétense, de verdad. Respeten a Fernanda, respeten a David. De verdad, respétense, parce. Ustedes no se respetan, de verdad. Estos van a ir agarrados. Luego me dice que solo es joda. Es joda, Fernandi. Y ni explica. ¿Yo qué? Yo no he dicho nada. A mí sáqueme esas sopas, mía. Regla microscópica, dice el pinche Cristian, a ver si me hizo reír. Ay, qué sé yo. Póngase en serios, pues. Ya me aparece el anuncio de la cooperativa. Calmado. Está con toda. Los anuncios están con todos, papu. Cuidadito, muy bien. Salto, salto, brinco y salto. Salto, 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 brinco y salto. ¡Ay, caramba! Rubén de Londoño se ha enviado de corazón 25 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Ya me aparece anuncio de la cooperativa. Facebook empezó calmado con anuncios. ¿Parece se le salió un gallo a Enrique o es mi impresión? Cuando digo Facebook. ¿Se le salió un gallo? Se le salió un gallo a Enrique, ¿no? ¿Se escucharon? Yo respeto a Fer, pero ella quiere que la irrespete. ¿Qué hacemos? Pues sí, respétalo. Lo del César, muchachos. Yo creo que mi respeto, David. Y sí, con usted no tengo problema. Bueno, entre los dos, entonces. Es golosa la niña. Sí, están con todas. Es que luego me salen anuncios de artículos rabiosos como... Un momento, sí, puerco. Usted se la pasa averiguando esos anuncios. Y el algoritmo le bota más anuncios de lo mismo, ¿no? Ah, cayó él solito, ¿no? Hola, Marucini, ¿cómo estás? Sí, puerco. Sí. La niña, ahí sí soy niña. O la señora. Pues no cambia nada, ¿o sí? ¿Tribuis? Es golosa la mujer, entonces. Bueno, pues ya con lo que quiere hacer, pues ya no parece niña. Hasta recién limpiando casita. ¿De verdad, Marucini? De loco. De locos. Yo salgo y entro y pum, publicidad. Salgo y entro, pum, publicidad. Chido. Tras a las 10 de la noche. Sí, eso me di cuenta ayer en sus historias. Terrible. Yo soy juicioso, soy de los que reza el rosario con dos arcángeles al lado. Con dos arcángeles morenos. Y sudorosos y sin caso. No, mentira, ya. Ya tomé. No, ya. No me meto con eso.
Dice Rubén, también salió goloso. Rubén, ni siquiera me cree eso. What the fuck? Ay, pero ¿por qué no avanzo esta cosa? Ya me importa tener juiciosa. Mucho ya fue. Mucho fue hoy. ¿Juiciosa? ¿Cuándo os ha portado juiciosa usted luego? ¿Cuándo ha portado juiciosa usted, pana? ¿Tercera vez que voy al trono? ¿Y es bueno o es malo? O sea, ¿cómo sale la pasta, dura o blandita? Bueno, vamos, gente. Necesitamos terminar esto rápido. ¡Ay! 11 y 40, amigos. Uy, alcanzamos a jugar una nomás. Toda esta semana he estado juiciosa. Parce, no sé si alcanzaremos a jugar Fall Guys, de verdad. Tocaría terminar ya el directo. Bueno, ya el directo no, los niveles. La pasta. Voy a terminar ya. Y va a tocar terminar ya, amigos. ¡Ay, caramba! Eliza Ozala ha enviado de corazón 20 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Yo solo quiero saber si se le cumplió la lectura de cartas de Rubén Cara sonriendo con superioridad. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue lo que fue lo de Rubén? ¿Qué fue lo de Rubén, amigos? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Hello there. Un gomelo al año no hace daño. Un gomelo. Pero explíquele cuál es el término de gomelo, Christy. Explícale qué significa ser gomelo, mi Crix. Mi Crix Boy Baby. El DJ tiene poderes. Sí se cumplió. Pero ahí va, a ver. ¡Miri! De hecho, chequen. La maga oscura está ahí. A ver. La maga oscura, amigos. Bueno, vamos a guardar. Y si algo, mañana, en la mañana terminamos esos niveles para jugar Fall Guys. Porque prometí que iba a jugar Fall Guys, ¿bueno? Porque lo prometí. Y lo cumpliré. Aprender Fall Guys. Bueno, si quieren entrar a Fall Guys, que vayan entrando. Sí, va a haber raureo el fin de semana y salió una dama. Sí, esta, la dama oscura. Esta. Anda. A ver. Pagues. Esperen, chicos, amplio esta pantalla. A ver esta está. Sí, me va a tocar cámara de control. Copiar. Pegar. Quitar esta cámara de control. ¿Dónde está la cámara de control? Para no desconfigurarla. ¡No, bobo! ¡Oh! ¡No, qué tonto! Esta no, cámara de control. Esta no, está de cara ahí. Mientras prende. Cámara de control. Mientras... Ah, no, pero es que aquí sí carga rápido, amigos. Miren, esta es la carta que le salió a Rubén, amigos. Esta. Ahora, vamos a ver cuál le sale a quién. A ver, desde acá. ¿Quién más quiere que las cartillas? ¿Quién más quiere las cartillas? ¿Quién más quiere, amigos? ¿Quién más quiere? Mira, quien esté conectado lo invito de una. ¿Qué más, Elisa? Hello there. Me cuenta quién está conectado. Léame las cartas. Solo le sale una carta. O sea, la carta que le salga es la que. A ver, ¿listo? Esta es la que le va a salir. Uf, un dragón dorado. Jamón, el dragón de los reinos oscuros. O sea que. Esa parte oscura suya, mejor dicho.
va a ser destruida. ¿Quién es Daniel Falgues? ¿Quién es Daniel? Yo no necesito gomelo, yo soy gomela. Gomela. Vamos por la coronita. Léame la carta. No, después. A caray. Le van a destrozar el mago oscuro. El lado oscuro. Fervier Rodia. Oiga, voy a averiguar quién es el que está fijando comentarios. Y lo va a banear, de verdad. No me importa que sea moderador. Por favor, no fijen más comentarios. Ya, guíe, Cristian, sí, vean, es que los comentarios de Cristian, parce, destrócenme el lado oscuro. Yo no soy, no, mamacita, no, yo sé quién es, ya sé quién es. Deje de fijar comentarios, pa. ¡Ay, el chapulín! Pero venga para acá. Yo le rablito. No, esa Fer está mejor dicho que... ¡Ruin ya entró! ¡Ruin! ¿Usted ya entró? Y ya tiene poderes. Las cartas que le se puede cumplir. Venga. Ya fuera de los poderes de lo que sea. Ya entró al... ¿Ya entró Ruin o qué? Buena. ¡Corre! ¡Corre! David, no es porque no está conectado. Sí, hágase loco, ¿eh? Deje de fijar comentarios. ¿Cómo entrar? Hágale. Termino esta y... Y vamos. Hello there. ¡Hey, Jordan! Saluditos, panas. O sea que el DJ Master sea al lado oscuro. Oiga, Laurita está por ahí. Mejor dicho, Laurita enfiestada ayer, amigo. Laurita enfiestada, parece. Que necesitaba todo el tiempo para mí. Hoy domingo destrozarse. Yo me aplaco. No es que esté en el perfil, como sí, se sale y se invita, ¿cómo se consiguen? Entra al juego y ya lo invito para que juguemos, ¿listo? Yo le digo ya cómo se consiguen skins. Chingado. Aquí son 17, 6 puntos. Bert. Ya van dos que clasificaron. ¿En qué momento dos sacaron? Ay, hijo de su máquina. Estas pruebas me estresan, amigos. De verdad, estas pruebas me estresan. Estas pruebas son muy estresantes, parce, de verdad. Ya no hay más. ¿Dónde hay? Chin.
Buena, 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 buena. Van dos, van dos. Van dos. Ay, su madre. Ya, 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 no. Aquí hay varios, aquí hay varios, aquí hay varios. Se la puse al tonto este. Uy, no, no, 3, 3, 3, 3, 3, 3, bien, 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 bien. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Faltan 3, faltan 3, faltan 3. Vámonos por acá, vámonos por acá. ¡No! ¡Caretro chimba! Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Nice, 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 nice. Uy, 4, 4. Van 4, faltan 2, faltan 2, faltan 2, faltan 2, faltan 2, faltan 2. No llega, oh. Uy, casito, casito. Casito, casito, casito. Seguémoslo un poquito más. Van 15. Ay, qué hijo, papi. La puse yo y se salta usted, ¿no? No, sí, papá. ¡Falta una! ¡Esa es mía, esa es mía! ¡No, no llegó! ¡No, puta! Dios. Lo he dicho, a Fe le gusta el peligro. Di, ¿cómo se avienta el mono? ¿Con qué lo empujas? Con este, pa. Uy, seguro. Uy, lagazo, ¿eh? Con Y. En Nintendo Switch es con Y, pa. En Nintendo Switch es con Y. Ya quiero esa corona. Yo la deseo, la anhelo, hermano. Yo anhelo esa corona, hermano. La anhelo, hermano. Bueno, Juan, póngale cuidado. Nicolén, gracias por la reacción. Con Y, papi, con Y se tira. Salta con B y se tira con Y. Póngale cuidado, Juan. Aquí, usted va aquí, aquí arriba. Si va allá arriba las opciones, va al carrito. El carrito es pues la tienda, ¿no? Y aquí las skins, aquí están las skins. Usted puede comprar las que quiera. Mira, están las skins. Puede comprar paquetes. Mira, estos son aluviones. Aquí son aluviones. Calcetines de rayer. Moflete, rodeo. Gorra de dulce. Sorpresa. Miu, miu. Y aquí está. Mire, los aluviones, 400 aluviones. Y así. Y así bebe. Y así bebe, y así bebe. Yep. O comprando el pase de batalla, va aquí. Va aquí donde están los 3 puntos y compra el pase de batalla y le comienzan a desbloquear skins, mire. Comienza a desbloquear todo. ¿Con qué lo empujas? Bueno, ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Vamos a invitar a... A Tan. Vamos a invitar a... ¿Quién más? No, no, no. ¿Quién más está por ahí para jugar? Hágale, hágale, hágale. La última y me voy. Hágale pues, mi Rubencillo. Juego la última con usted y me voy. Me tengo que ir, chicos. Me tengo que ir. Lo empujas con este. Gas. Vamos, amigos. ¡Ah! Yo ya lo prendí. Entonces vamos a la sala.
¿Juan está? Ay, ¿verdad que Juan está? Juan está, Juan está y Paulita está. Verdad, verdad. Aquí está Juan. Bueno, denla toda en esta porque esta es la única que voy a jugar. Tengo que ir, panas. No me acordaba. Perdón, chicos. Ahí está Juan y está Paola. ¿Dónde está Paola? ¡Joda! ¿Dónde está Princesa? Aquí está. Y invitar. Listo. Ah, ¿se lagueó? Sí, se me está lagueando. Se me cayó un momentillo, pero ya creo que todo bien. Esperemos a Paola, amigos. Ya no digo nada mejor. Listo, denle listo, muchachos. ¡Vamos! ¿Dónde se va? Tengo que poder hacer almuerzo, papi. Tengo que salir a pagar unas cosillas. Pagar la administración de la casa. Y ya. Y hacer el almuercito, comprar algo para el almuercillo. Saludos, Ernie. ¿Cómo estamos, Earth? Y Mario, ya jugué Mario, Ernie. Ahorita siempre dedico 10, 15 minutos al final para jugar partidas de Fall Guys con los seguidores que me acompañan. ¿Sabes qué es lo que más te gusta? Hello there. Hey, yo sé Mili Morejón. Gracias por la reacción. Gracias. Parce, mi computadora va a sacar. Yo creo que ya se acabó el DJ Streamer. Los streamings se acabaron, amigos. Mi computadora va a sacar la mano. Tío, invite la pizza. De una. Parce, creo que los streamings se van a acabar, amigos. La computadora se me baña. Computadora está que saca. Ya no puedo hacer directos en Tistos. No me aguanta la computadora. Y aquí vamos por lo mismo. ¿Ya sabe cómo tirarse, Juan? No, baby. Ya cásense, ¿no? Sí, Melissa, no, es que no. La computadora me va a bañar. Que saca la mano esa pinche computadora. Tiene, sí, juega. Yo en todos lados, amigos, en todas las redes sociales aparezco como Juega Digital. Juega Digi. Así como el nombre de la página, en todos lados. En todos lados, amigos, ese es mi nombre de usuario. En todas las páginas, en todas. En cualquier plataforma que ustedes estén, ahí estaré yo. Oiga, pasaron todos, me imagino, ¿no? Yo decía la casa del DJ, what the fuck. ¿Qué? Hello there. ¿En casa? Pa' tu casa. Ya casi sí. Hola, Cristian Barona. No, baby. Pues sí, pues, mi amor. Me voy para siempre, Cristian, porque la computadora es más. Dígale al Sugar Daddy mod del mes, del año. Y de todos los tiempos. No. Eso ya es algo mío. Eso ya es algo mío, gente. Eso es algo mío. Me va a tocar pedir un préstamo, amigos. Estoy mirando a ver dónde me pueden prestar plata para siquiera mandar a hacer una básica. O sea, no hay necesidad de comprar una gamer, sino ir comprando todo por partes. Pero comprar una placa madre que pueda soportar el día de mañana comprarle más componentes. Entonces estoy pensando cómo sacar un préstamo. Esto es nuevo para mí. Esto es bueno, ¿eh? Tío, ¿qué va a hacer en la tarde? Voy a intentar prender en Tistos. Tengo que grabar unos videos. Tengo que editarlos.
¡Oh, su mecha! ¡Vean! ¡No! ¡Al burro pasó, el burro pasó! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Ay, por fin! Sería una buena inversión. Menos mal que se va porque me quedé sin estrellas. ¿El Sugar es en serio? Hágase un ser gamer por un ser gamer por partes. Lo único positivo que se le dañe es que sale a trabajar. Estoy pensando en eso, amigos. Me va a tocar conseguir trabajo de verdad. Me va a tocar conseguir trabajo de verdad, amigos. ¿Lo eliminaron? Eso nos deja claro porque la única reina es Elisa. Eso nos deja claro que la única reina es Elisa. Pues sí, pues Cristian no es reina, Cristian es rey. Rey. Él es rey. Rey de Kattegat. Esto es dolor, me ha dado dolor de... Yo lo contrato, ahí está. Me pone Elisa. Pensar en eso me da dolor de cabeza, amigos, de verdad. Uy. Eso de mantener al DJ es costoso. ¡Ay, caramba! Eliza Ozal ha enviado de corazón 20 estrellas para que el DJ pueda comer algo en septiembre. Yo lo contrato. Va, pues. Ahí está el bebito Fifiu. Y ahí está Paola, muy bien. Bien, pasaron. ¡Oh! Oiga, eliminaron a Juan, ¿o fue mi impresión? Cristian no es reina, es la princesa del directo. ¡Ay, no! Juan, parce, ¿por qué se va a ganar? Matías, saludito, Matías. ¿Qué pasó, Juan, papi? Sí, Ave María. ¿Qué pasó ahí, Juancito, pa? ¿Qué pasó, mi bebito Fifiu? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, bebito? ¿Qué pasó ahí, bebito? Me voy a ganar para que ganara la corona. Dios quiera, Dios lo escuche, parce. No he ganado una cochina corona en mi vida, ¿eh? Pero falta otra. Esta no, falta otra. Bueno, vamos a esquivar las bolas. Vamos a esquivar las bolas. ¡Párate, mono! Vamos a esquivar las bolas. ¡Oh, la bestia! ¡Oh, su máquina! Por poquito, 20 segundos, amigos. ¡No! No, me estoy dejando pegar mucho con las bolas. Bueno. ¡No! ¡No! ¡Ay, pasé! ¡Pasé! What the fuck, amigos. Pase, amigos. Uy, qué chiripada. What the fuck, man. ¿Cómo gané? Qué chiripa, amigos.
Duró con esas bolas, ¿sí vio? La chiripada del siglo, amigos. ¡Parce! Eso es ser uno muy de buenas. Vamos. Esa corona era mía, no mames. Esa corona era mía, parce, de verdad. Nah. Parce, esa repetición. Parce, esa corona era mía. Nah. Bueno, me voy, chicos. Consulta el bar, please. Con V, Fer, con V. El bar, tú piensas, es el de V. Ese bar es otro, mi Fer. Ese bar es otro. Menos mal llegaste, porque Fer está que le tira los... que me tira los perros. Otro virreinato más, otro. Chicos, nos Belmont, como diría el de Bad. Nos Belmont. Va a llorar a la llorería, me voy a llorar. Es que el bar es para los tragos, pues. Adiós, amigos. ¡Eh, Grecia! ¿Qué hace la Grecia, amor? ¿Qué hay en ofertas? Vamos a ver. Los juegos son pedorrísimos, las ofertas de aquí. Son asquerosísimos. Bueno, hola Dios, ¿por qué llegaste tan tarde, Grecia? Dime, ¿es que ya no me amas como yo a ti? Yo que te trato bien, yo que te trato con amor, pasión y ternura. ¿Ya no me quieres? Si es así, dímelo. No quiero sufrir más por tu desamor. Estas promociones sí están como... sí están como... como pailas, ¿no? Adiós. Era gol de Yepes, amigos. Chicos, nos vemos. A mí ya no me quieren. ¿Cómo que no? David la quiere, pero... En Ford chat. No me presiones. Pero gente, nos vemos. Intentaré hoy hacer directo en TikTaken, ¿vale? Pues yo como en la noche, de verdad, bueno. Chao. Chao, chicos, se cuidan, los quiero, adiós. Chao.